Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre The Evil Within. Y es que ya sabéis que el E3 toca ya su fin, pero todavía queda el post-E3. Ya sabéis que el E3 se divide en tres partes: pre-E3, E3 y post-E3. Que este último tramo sigue generando material de juegos. En este caso le ha tocado el turno a The Evil Within, que es lo nuevo de Shinji Mikami, que es conocidísimo por ser el director de juegos como de Resident Evil, como Dino Crisis o Devil May Cry. Se trata de un vídeo de más de 11 minutos de duración en los que se habla del proyecto y se muestran las secuencias in-game. ¿De qué trata The Evil Within? Bueno, pues nos meterá en la piel del detective Sebastian, quien junto a su socio visionará una escena del asesinato en masa relacionado con una fuerza poderosa y misteriosa. Sebastian, junto con otros policías presentes en el lugar, será atacado y perderá el conocimiento, y pasado un tiempo despertará y se reencontrará en un mundo habitado por monstruos. Me suena mucho a Silent Hill, ¿eh? Pero bueno, es de Resident Evil, ¿eh? No. Tiene que averiguar lo que ha pasado, encontrar una salida, pero tendrá que enfrentarse a sus propios miedos para poder realizarlo. Decir que The Evil Within llegará a PlayStation 4 y Xbox One, además de PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Todavía no se sabe la fecha concreta, pero Bethesda ha confirmado que el juego será lanzado para el año 2014. Bajo una descripción que es de tecnoconsolas.es, la página donde he sacado la noticia, estará bajo el reportaje, el vídeo, los 11 minutitos que os he comentado del juego in-game. Disfrutarlo y pasar mucho miedo porque yo me he... Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.